Nuevamente, los habitantes de Caucasia se encuentran inconformes por el mal estado de las calles en ese municipio, pese que se ha hecho el llamado varias veces a la administración municipal para el arreglo de estos huecos que dificultan el tránsito y la movilidad de los ciudadanos, aún siguen sin ser intervenidos. Aquí tenemos unos huecos que son unas cavernas, un hueco que tiene tranquilamente de altura 25 centímetros en la parte más alta y un área de metro y pico. Allá tenemos otra laguna como para criar peces, que cuando llueve se llena de agua y entonces la gente no ve aquí el hueco, sino que ve el agua como que no existiera un hueco abandonado ahí y se meten de una. Esto ha dañado más de un carro, ha dañado más de los resortes de un carro y ha hecho, pues, de todas maneras, crear una especie de peligro que no es bueno que haya en un municipio como Caucasia, una zona tan peligrosa. La gente que no conoce este sector se mete, y si está lloviendo se mete sin pensar nada y ahí se van al hueco. Esta problemática ha generado inconformidad dentro de la comunidad, ya que ni el alcalde Jefferson Sarmiento Ortiz ni el secretario de Infraestructura se han pronunciado para brindar una solución a los habitantes de los sectores afectados. Se ha agravado mucho la situación en los últimos días, dado que el invierno quizá, y dado la falta de mantenimiento, porque si no se mantienen las vías, entonces comienzan a deteriorarse de esta manera. No estamos llamando la atención de nadie, en absoluto. Estamos diciéndole a la gente qué clase de dirigentes tenemos para poseer nosotros esta clase de vías, para tener esta clase de vías, que nuestros dirigentes estarán pensando en el bienestar de la comunidad. Pensamos si con la ayuda de unos administradores eficientes esto podría estar en mejores condiciones.